Kilómetro 472 de la ruta 11. Acá después está Garita. Estamos llegando al pesquero Juan y Juan, laguna de Mar Chiquita. Después de un día de tormenta, vamos a ver qué pasa con las lisas. ¿Cómo lo ves, Dani? Pablito, buen día, ¿cómo buen día, anda? David, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Perfecto, todo bárbaro acá. Acá, como en siempre, el paraíso de las lisas, sí. Mar Chiquita. Me decías que la temporada arrancó muy buena ya por hace tiempo, arrancó, ¿no? Arrancó muy buena el 21 de septiembre, justo el día de la primavera, arrancamos con las primeras y de ahí fueron excelentes pescas, tanto septiembre, octubre, noviembre, fueron muy buenas, noviembre y diciembre, y hasta ahora no mermó. Y lo que nos llama la atención, lo que es de este año, de esta temporada, es el tamaño. Sí. El tamaño es espectacular. Sí. Hubo dos semanas entre diciembre y principio de enero, que ahí entró una entrada grande de agua de mar y la lisa grande ahí fue un poquito esquiva, pero los resultados fueron muy buenos, lo mismo, porque estuvo muy mezclada, tanto la chica, la mediana, la grande. Y ahora no, ahora otra vez arrancamos y seguimos con unas lisas que son espectaculares, espectaculares. No nos ayuda por ahí un poco de repente estas últimas tres semanas el tiempo, por lo que ha llovido, el agua dulce empezó a mezclarse un poco, pero tampoco es malo, porque el agua se pone un color té bien transparente, así que, y las lisas están comiendo, están comiendo. Toca un día con viento norte, que es el viento que nos mueve todo el sedimento de, digamos, de la orilla del continente, ¿sí? Tenés vientos marítimos, son espectaculares, el color de aguas es muy bueno, las lisas están y se ponen más activas que con el viento noreste, y ese es el que nos complica un poco, pero ya hoy, ya como verás, tenemos viento sudoeste, así que con frío están en una jornada. Sí, frío, pero arriba, temperatura ambiente es fresco, pero el agua sigue manteniendo la misma temperatura. De hecho, los 230 milímetros que cayeron hace una semana y media atrás, dos días después, que levantó de forma impresionante en la punta del muelle, estábamos en 30 y nos fuimos casi a 90 centímetros. Vos entrabas al agua a las 6 de la mañana y el agua estaba caliente. La temperatura del piso es muy, muy, está muy caliente, hacía mucha falta agua, y esa agua que siguió caminando, bueno, tomó temperatura, llegó a la albúfera con la temperatura para las lisas, así que bueno, está todo muy activo. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y vamos sin guía,
Sin guía vamos. Sí, vamos a probar por la nuestra, ¿eh? Está bueno, está bueno. A ver si, está si, bueno, está si bueno. Salimos solo y sacamos. A ver qué es lo que aprendieron. Tantos años que venimos, sí. Sí, seguro. Así que un saludo también a Matías, que bueno, nos dio la línea y todo lo de los implementos, así que bueno. Y como siempre, Pablito acá con alquiler de bote. Como siempre, exacto, la bajada de embarcación. Bajadas particulares, alquileres de bote, lo que tenemos, no se cobra entrada, se cobra nada más que el servicio de... del servicio de alquileres, y si hay una emergencia dentro, se nos va a buscar tranquilamente. Perfecto, vamos a poner los teléfonos ahí para que la gente se comunique. Dale, perfecto. Gracias, dale, Pablito. Gracias a vos, Gaby. Chiquita, sí señor, impresionante Lisa, vamos. Caña doblada. Vamos, Gaby, fuerza que sale, vamos.
y cuando ve el bote se pone loca. Abajo de todo. Poquito, pero bueno. Sola. Vamos, Gaby, luchando ahí, luche, luche. Pone loca, pone loca. Loca, loca, loca. Si se ve bien, se ve espectacular. Estamos frente a Mediano Blanco, encontramos la chancha. Y bien chancha. Y bien chancha, bien chancha. Mira lo que se ve, por Dios. Qué belleza te Gaby. Ahí vamos, coño. Vamos por otra, vamos. Vamos a ver. Sacamos la fotito. Pará, lo paro. Paralo. Con el punto rojo. Corre lindo, pero no sé si se llega a ver. No sé si se llega a ver. Va para donde quiere, para donde la deja. Viene nadando para acá, ahí está. Ahí se ve. No, no es fea. Es linda, tiene boquita pintada. Estamos de mayor a menor, ¿no? Es de la especie, vamos que suba. Rápida, ¿qué? ¡Epa! Peleadora, mira.